¿Qué tal, Travel Lovers? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues como ustedes pueden ver, nos encontramos lejos y lejos de casa. Y esto con un motivo muy especial, ya que la mayordomía de Santana y de San Joaquín nos invitó a darnos una vuelta a esta parte, a otra comunidad, vaya, porque se acostumbra a llevar a los santitos, porque pues los invitan a las fiestas de otros pueblos. Entonces, pues lo invitaron esta vez y nos encontramos aquí en San Isidro Labrador, en Teotihuacán. Yo pensé que iba a venir a Tecámac, pero no, terminé aquí en Teotihuacán. Y bueno, aquí nos encontramos en su fiesta patronal. Aunque ya fue, oficialmente ya fue, pero pues bueno, hoy es que se lo están haciendo, por decirlo así. Hoy le están haciendo su celebración. Y pues bueno, antes que te dé de todo, de cómo es que llegamos aquí, les dejo un par de videitos del trayecto, de la música, de las paradas que se hicieron, porque fue en peregrinación. Y ahorita les cuento un poquito más sobre por qué es muy importante San Joaquín y Santana aquí en esta comunidad en San Isidro Labrador. Entonces pues vamos y ahorita les cuento un poquito más de contexto. Thank you.
perdón. Resulta que Santa Ana y San Joaquín, pues son santos patronos de la comunidad de Santa Ana, ¿no? Dicho nombre. Pero pasa algo muy especial, y justamente cuando venía para acá me encontré a mi buen amigo Marco Conejo, que le mando un gran saludo, y le comenté a dónde iba, y me dice: mira, te voy a pasar dos datos bien importantes que muy pocas personas saben, o tal vez sí lo sepan, pero es de la misma comunidad de aquí de Santa Ana. Dice: bueno, a San Isidro Labrador, a la comunidad a donde vas a ir, es importante porque cuando se realizó la reforma agraria, voy a investigar y les voy a poner aquí el año en el que se desarrolló, pues hubo muchas personas que pues les correspondía terrenos por estos rumbos, ¿no? Entonces pues hubo muchas personas que aceptaron porque pues ya sí les había tocado, y se tuvieron que mudar familias completas para aquí, para esta zona, ¿no? Y fue como fue creciendo poco a poco San Isidro Labrador. Es un poco de contexto, ¿no? La verdad es que yo no sabía y tampoco conocía el contexto de todo esto y por qué era tan importante. Ahora, caigo en razón por qué es tantas personas. De hecho, venían dos autobuses y venían como cuatro carros particulares. Entonces, pues imagínense, yo al menos en el tiempo que llevo haciendo videos, nunca había visto que una comunidad desplazara, pues se desplazara tanto, ¿no? Para una visita. Entonces, pues miren, qué buen dato, la verdad es que no sabía. Entonces, pues aquí en San Isidro Labrador es un hermanito, por decirse así, de Santa Ana. Entonces, pues bueno, vamos, porque les quiero dejar con unas tomitas del recibimiento y también de cómo es que se encuentra geográficamente desarrollado San Isidro Labrador. Estos son unas tomas con el dron, entonces pues se los dejo y vamos a apreciarlo, porque la verdad es que está muy bonito, está muy bonito, está muy coqueto el pueblo. Entonces, pues vamos a conocerlo.
Miren, pues la verdad no es un pueblo tan grande que digamos. La verdad es que nos encontramos en el centro. Yo me encuentro justamente arriba del kiosco, ¿vale? Para esta genial vista. Tenemos aquí un par de juegos. Ahí se encuentra el jardín
de niños. De este lado creo que se encuentra una primaria, si no mal recuerdo. Y aquí está el templo de San Isidro Labrador. Y de este lado pues ya tenemos tal, pues todo el centro, lo que se puede decir en San Isidro. La verdad es que hay bastante movimiento. Entonces, pues vaya que sí mueve gente. Y la verdad es que es como en medio de cerritos. No sé cómo voy a salir, pero bueno, ahí les contaré. Pues de esta manera es como terminamos este video. La verdad es un video corto en cuanto a narración, pero con unos buenos datos que la verdad, muchas gracias Marco Conejo por esta información. Entonces pues aquí se los dejo, espero que les guste. Es algo nuevo, es algo diferente, es algo salir de la zona de confort. Pues bueno, hay que aventarse. Entonces pues bueno, aquí les dejo este video. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades a toda la comunidad de San Isidro Labrador. Muchas gracias a mi buen amigo Aarón por invitarme. Entonces pues bueno, de antemano muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. No mal, ya estoy bien prietito, pero bueno. En fin, es parte del trabajo. Nos vemos, cuídense, esto es Traveling Temazcalapa. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Sí, es cierto, se me olvidaba, en la música estuvieron mis amigos de la banda Cruz del Cerro. Entonces pues un saludo, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Adiós.